Ahí está, ya se va a ir. Bueno, Víctor. Bueno, Víctor, ¿qué experiencia dice? ¿Qué tiene usted ahí? ¿Qué experiencia tiene ahí de con este carro? ¿Cómo la mire? Eso es una adrenalina, digo el hermano Esteban. ¿Sí? Es adrenalina. Hermano Esteban, ¿cómo la mira ahí usted con las 20 años de experiencia en grúas? ¿Cree que si se cae para acá el carrito, la grúa lo levanta? ¿Si se cae para acá? Con la tundra lo jalamos. ¿Sí? ¡Ah, está él, hombre! Con la tundra lo jalamos. ¿Sí? ¿O quiere que lo jalemos con el jeep? No, pues chica, ahí lo único que tiene que ser es esa. Miren esa llanta de aquí. Miren, esa llanta está aproximadamente arriba en el aire. Ven, miren, miren nomás. Miren esa llanta aquí. Está en el aire, ¿ve? Aquí podemos ir un barrio, pero aquí ya no lo dejamos ir para allá. Miren nomás cómo está el carrito este. Ok. Cuatro no lo dejamos ir. Con cuidado. Muchachos. Ok, let me move from here. Hold on. Sí, hay que volar eso. Bueno, we don't have a tower. Sí. Esto solo pasa en la USA. No lo vayan a dejar ir si no los descalificamos del fútbol. Los dos. Este carrito pesa 700 libras. ¿Ah? Jálalo, jálalo ahorita, jálalo. Jálalo. So, how you feeling? Huh? Positive. Positive that we're gonna make it? Yeah. This is not the first time, huh? This is not your first rodeo, no? It's okay. Maybe the wheels or something, but you're gonna take something of this car. Hey, that's why you gotta get a Jeep. I went like nothing. It's all the way over there. Ay, ay, ay. Es que hay una gran subida aquí. No se puede ver bien así en el video, pero es una subida que está. Hey, but you gotta go slow. Don't go fast. Porque esas subidas son las que. Bueno. No está tan fácil la situación. Así estamos aquí. Con las muchachas ahí. Y vamos. Grace, go over there. No, si es que aquí no. Bueno, off-road es algo muy bueno, muy bonito, muy saludable, pero con mucha adrenalina. Así que siempre es bueno, pues, traer los vehículos adecuados. Tiene que ser un 4x4 porque pasan estas cosas así. Entonces, aquí yo les dije, tengan cuidado. En la moto. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Go.
You got it! You did it! Woo! You did it! That's what I'm talking about. You got traction. Yeah, now you can drive. Oof. Hey! Woo! You did it! Oh, mucho cuidado porque después pues son accidentes que pasan. Yo nomás estoy tomando este video para que cuando vengan a hacer off-road tengan mucho cuidado. Acuérdense que esto no es no es juego ni nada de eso. Siempre tiene que uno tener mucho cuidado. Ok, you did it, go. Bueno, ya pasó la primera. You know. Good job, you did it. We're proud of you. Now go, keep going. All right, next. Hey, David. La tundra, usted, hey. Maneja la tundra. Hombre, pobre carrito, todo rayado. Ahí. Pero bueno, ahí viene el Jeep. Ahí viene el Jeep. Miren, miren la diferencia de un Jeep. ¿Va? Va a pasar como si nada, miren. Solo miren. Miren. Ese es un Jeep. ¡Ese es un Jeep! Miren. El otro carrito se tardó casi una hora. Y este Jeep lo pasó. ¡Wow! ¡Hey, Mechito! ¡Eso! Ana, vale. Ahorita viene una tundra. Bueno, dos Jeeps. Le vamos a dar un 10. Al Subaru, pues un 3 tal vez. Ahorita vamos a ver con la tundra. A ver. Sí, tiene que ponerla. Ahorita vamos a ver. La tundra. A ver qué. A ver qué. ¿Qué pasa con la tundra? Ahorita vamos a ver. Bueno, si es que quieres saber, pues que mire el otro video, ¿va? ¿Eh?